regional level because I feel like we're not strong for working as a bigger hub. Impact our organization, and especially in an environment where technology is the new now for us. Es un buen momento para que ustedes se suban a hacer su bus pitch, ¿no? Entonces, para que puedan conocer sus productos, igual puedan comprarles. Pero más allá, piensen, o sea, dense a conocer y también conozcan, ¿no? Yo soy Daniel, soy emprendedor de Yo Quiero, Yo Puedo y tengo un emprendimiento llamado Cochino Marrano. Son productos que se inspiran en México, tanto en sus costumbres, tradiciones, la forma en que las personas hablan, desde la cultura más antigua, porque pues México es como súper extenso, entonces también trata de abarcar desde lo más antiguo hasta lo más nuevo del mexicano. Mi nombre es Dani, mi marca es Busto Sin Culpa, es repostería alternativa, apta para diabéticos, para veganos, para celíacos. Yo, antes de Yo Quiero, Yo Puedo, no tenía la menor idea de qué hacer. Y en Yo Quiero, Yo Puedo me dijeron, empieza con lo que tengas. Tenía mantequilla, huevo, harina en mi casa y empecé a hacer galletas normales. Y dije, me siento culpable al vender galletas con azúcar, con ingredientes que no son tan saludables porque soy nutrióloga de profesión. Entonces dije, tengo que modificarlos. Pues que traten de distinguirse de los demás, ¿no? Y eso es difícil siendo artesano o vendiendo artesanía, porque hay tanto en México, ¿no? Es una cultura muy rica. Pensar fuera de la caja, ¿no? Se dice. Yo creo que ese es un lugar donde uno respira creatividad, porque si miras a tu alrededor hay un montón de obras de arte al final, porque son piezas únicas de la tradición mexicana. Entonces acá es un lugar donde pues uno puede inspirarse para nuevas ideas o empujarse a experimentar, a crear lo que debe hacer un emprendedor. Un mensaje para todos los emprendedores, mucho ánimo y mucha fuerza, porque este es un proceso lento, pero que requiere esfuerzo y que a la larga sí da sus frutos, así que nada. Ánimo en todo lo que están haciendo. Hola, yo soy Guara González, vengo de Bolivia, de La Paz, Bolivia, y trabajo en un proyecto que se llama Manca. Manca en aymara significa comida. Son escuelas de gastronomía para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Me encanta México. Hola, soy Alex de Australia. Trabajo en una empresa que se llama Accenture. Trabajo en temas digitales. Entonces, mi mensaje para los emprendedores del mundo es que se aprovechen de esa oportunidad de lo digital y que no tengan miedo y para llevar sus negocios a la escala con eso de digital. Decirles a todos los emprendedores que creemos que la decisión de emprender es de ellos, la decisión de poder cambiar sus propias vidas es de ellos, la decisión de poder mejorar su situación y condición actualmente es de ellos, ¿no? No hay nada más que la propia decisión del emprendedor para poder cambiar sus propios destinos, sus propias vidas y buscar sus propios sueños. Hola, bienvenidos. Soy el Catrín y les doy la bienvenida a esta edición especial de Expo Emprendedores. Hoy tenemos la visita del equipo internacional del JEP, que vienen a la cumbre JEP 2018. La temática de hoy es el Día de Muertos. Así es que acompáñenme para que sepan todo lo que hay en casa del emprendedor. Por aquí. El día de hoy tenemos a muchos invitados especiales. Y asimismo tenemos muchos servicios especiales. Hemos estado recibiendo a gente de Chile, Brasil, Suiza, Holanda. Y por eso les dimos la oportunidad de hacer su cara la de un catrín o una catrina. Los equipos de trabajo realizaron 4 ofrendas en las cuales honran a los difuntos, comparten tradiciones y dan a conocer algunos de los productos que nuestros emprendedores aportaron. Say hi to the camera, please. Hi, hello. Hi to the camera. Hi. Como saben, todos nuestros eventos están llenos de buen gusto,
de mucha diversión y del mejor ambiente. Hola, David. Hola. Hola. Buenísimo, eres un mariachi muy bueno. De Bolivia. Un gusto estar en este país, maravilloso, muy lindo. En este momento estoy de Catrina porque hemos hecho este evento haciendo alusión a nuestras tradiciones, precisamente porque venían personas de otros países. Y así, como este evento, pues tendremos otros donde tú, si te animas, bueno, pues vas a estar aquí, vas a poder tener esa oportunidad. Entonces, la invitación está abierta. Si estás dispuesto a arriesgarte a poder ponerle o a concretar tus ideas, pues nada, aquí te esperamos. Ojalá que podamos verte por aquí. Recuerden, síganos en la página, búsquenos Yo Quiero, Yo Puedo Guadalajara en Facebook y bueno, estamos a sus órdenes para poder acompañarlos en este camino tan emocionante y fascinante, pero a la vez tan retante que es el camino del emprendedor. Así es que te esperamos, porque si eres parte de esta comunidad, tienes la oportunidad de participar de momentos como este. Pues tenemos el día de hoy una nueva comunidad todavía más extensa. Normalmente estamos los emprendedores, los mentores, los asesores, facilitadores, coordinadores, directores. Pero el día de hoy nos acompaña, nuestra comunidad es mucho más grande y es global. Nos acompaña el JET en el marco del JET Summit. Quisimos compartir con todos ustedes un poco con los diferentes países que es lo que estamos acá en México. Gracias a Yo Quiero, Yo Puedo. Créanme que he aprendido bastante, me han mostrado mucho de cómo saber manejar mi empresa, mi negocio, cómo llegar a la gente. Nos queda claro a los mentores que los emprendedores ponen el corazón, ponen todo lo que tienen, y no solamente para ser ellos mismos, sino para poder tener un país mejor. De verdad nos sentimos en casa, es primera vez que venimos a México y nos sentimos, o sea, mi corazón está así, a mí. Y yo quiero presentar, y más que presentar a un personaje, quiero hacer un homenaje. Sebastián es el líder del equipo con el que trabajo. Sebastián no es mi hijo, Sebastián no es mi hermano. Sebastián es un creativo que actualmente trabaja en la casa de Carlota, representando a un equipo, y que él personalmente ama con todo su corazón a México. Yo vivo en Medellín, pero yo no quiero ser de Medellín, yo soy aquí de Guadalajara, yo soy un diseñador, me encanta trabajar con duro, con el Casa de Calota. ¿Yo qué hago? A mí me encanta diseñar, pintar, yo soy bueno para hablar con los clientes, estoy aquí trabajando, ya ese es mi sueño, ya mi sueño ya me cumplió. Pero yo que estoy aquí en México, de Guadalajara, es que yo estoy aquí trabajando, hablando conferencias, y estoy yo presentando a los chicos de Casa de Calota. La impresión que tuve de México es, lo que me llamó mucho la atención es lo rico que es la gastronomía, ¿verdad? El calor de la gente, la empatía de ellos. Y sobre todo otra cosa son la entrega que tienen los emprendedores de Guadalajara. Simplemente anímense, láncense a ese abismo que no es muy profundo y con un poco de esfuerzo van a ver ese resultado. Entonces, anímense, gente. Creo que es solamente perder el miedo y por sobre todo perder como ese estigma de que las barreras que a veces vemos, a veces solamente nosotros las vemos. Entonces, perder ese miedo y tener un cambio de visión es lo que a veces necesitamos para dar un salto que nos puede llevar a evolucionar. Si yo quiero, yo puedo. My message for entrepreneurs all over the world would be do the same thing here as here in Guadalajara. Come together, co-create, be creative, do something special, be yourself and try to make a living that way. Si yo quiero, yo puedo. Lo que les recomiendo a los chavos es que profesionalicen más sus emprendimientos, vean, se acerquen a comunidades, se acerquen a lugares donde potencian sus emprendimientos, donde creen en ellos. A todas aquellas personas que ya han dado el siguiente paso, que es iniciar su emprendimiento, les invito y les animo a que no lo dejen,
traten de innovar día con día, den lo mejor de ustedes, háganlo con cariño, con amor. No, este evento ha sido espectacular. Qué increíble ver tantos emprendedores con productos tan buenos, tanto que compré una cantidad y yo normalmente no soy una persona que hago compras. Pero escuchar el cuento detrás, por qué llegaron a ese producto, cuál está detrás del producto, me encantó. Además, México es lo mejor. Gracias, Yo Quiero, Yo Puedo. Ahora, Yo Quiero, Yo Puedo se pasó. O sea, han sido tan cariñosos, tan querendones con nosotros, y he visto lo que es el Día de Muertos, la tradición mexicana, y estoy fascinada. Qué gente tan linda son. Emprendedores, arriésguense. Busquen un mentor para que los acompañe y los guíe, y aviéntense, como dicen aquí en México, porque ustedes pueden. Si sueñan con algo, lo van a lograr. ¡Viva México! ¡Viva! Ha sido una oportunidad de compartir con los colegas de los otros países las experiencias y aprender de las mejores prácticas y también de los errores de cómo fomentar el emprendimiento, a la vez que lo vivimos de manera directa con la experiencia de los propios emprendedores, de los mentores y de los socios que nos permiten hacer esto realidad. Ha sido una noche de muchísimo aprendizaje, de solidificar el ver hecho realidad un sueño que construimos hace 2 años y que hoy los resultados nos llenan el corazón de alegría, de pasión y de ganas de seguir impulsando el emprendimiento en México. Yo quiero, yo puedo. Si yo quiero, yo puedo.